Y como habíamos anticipado, con esta hamburguesa colosal de antesala, con esos rebozados que vamos a hablar dentro de un ratito nada más, junto con el concejal de la ciudad de Santa Fe del Partido Justicialista, con Juan José Saleme. ¿Cómo andas, Juanjo? Bien, bien, Maxi, muchas gracias. Agua a la boca. Impresionante esa hamburguesa, la verdad que todo. Partimos un poco y poco. El liso, sí, te voy a pedir que compartas. Sí, seguro. Además, no, obviamente pruebe. Es para compartir y para probar. Una buena oferta gastronómica de las tantas que hay en. Y esa es la idea, de recorrer un poco. En Santa Fe, la verdad que es muy bueno. Juanjo, ¿cómo vislumbrás y qué perspectiva ves de la ciudad de Santa Fe? De acá estamos ya en febrero, de lo que va a pasar en marzo, con respecto al tema de la obra pública, de las cosas que se estaban haciendo, que faltan por terminar, y de aquellas que hay que encarar, que hay que hacer, que tal vez hasta desde el mismo Ejecutivo van a tener que pedir ayuda al gobierno provincial para encarar obras que tienen que ver con cambiarle la calidad de vida a algunos barrios de la ciudad de Santa Fe. Sí, bueno, obviamente que va a haber que trabajar codo a codo y en conjunto, buscando consensos y prioridades, estableciendo prioridades con el gobierno de la provincia, el municipio con el gobierno de la provincia. Hoy justamente se firmó un convenio con la empresa provincial de la energía para proveer de luz al barrio que se inauguró sin servicios ahí en Barranquita, a la vera del comienzo de la autopista. ¿Qué sería para qué? Sin luz, sin agua, sin cloacas, sin ninguno de los servicios básicos que uno tiene que tener en una vivienda para poder ingresar. Se entregaron las viviendas y faltaban todos estos servicios, una obra nacional del gobierno de Mauricio Macri, que bueno, ahora tanto la provincia como el municipio, fíjate qué positivo que es trabajar en conjunto, que las prioridades sean las mismas, y en este caso que sea llevarle rápidamente respuestas a los vecinos. Me parece que eso es lo que viene. Las elecciones terminaron, hay que trabajar, muchas veces lo hemos hablado con vos, hay que trabajar consenso. En conjunto. Yo lo que veo de algún sector de la oposición provincial, un ánimo crispado, y no veo la intención de buscar consenso, sino como una actitud de defensa y de búsqueda de ofender al gobierno provincial y de ponerle palos en la rueda y no dejarlo gobernar. El haberle votado el presupuesto antes de irse, la legislatura, la Cámara de Diputados, y haber el gobernador saliente Lipschitz haber enviado el presupuesto a la legislatura y haberle votado un presupuesto a un gobernador que entraba, me parece que es un muy mal gesto y le hace mucho daño a las instituciones de Santa Fe. No estamos acostumbrados a eso. Nosotros somos una provincia y una ciudad que se caracteriza por los consensos, somos cuna de la Constitución, y me parece que el socialismo o una parte del Frente Progresista tiene que rever esta posición y darle al gobernador las herramientas que necesita para poder gobernar. Bueno, por ejemplo, para poner en cosas, han votado un presupuesto que no tiene en cuenta una secretaría que ha sido creada, que es la Secretaría de Género, que ha sido creada por este gobernador y hoy no tiene fondos porque el presupuesto no la contempla. Entonces, bueno, necesitamos algunas leyes que hoy se llaman de necesidad pública para combatir la inseguridad, para trabajar el tema social y fundamentalmente atender las cuestiones financieras que hoy tiene complicadas las cuentas el gobierno de la provincia y que el gobernador está pidiéndole a la legislatura que lo acompañe con esto que él cree que es necesario
para poder gobernar. Me parece que hay que darle herramientas. Nosotros, a Emilio Jatón, que está pronto a enviar el presupuesto, la ordenanza tributaria, la ordenanza fiscal, estamos con la intención y estamos esperando que envíe todos estos mensajes para acompañarlo, para darle herramientas, para que le dé soluciones a los vecinos de Santa Fe. Ese es el trabajo nuestro. Después tenemos que, como opositores, que la gente nos ha puesto en ese lugar, tenemos que controlarlo, tenemos que señalarle cuando está haciendo las cosas mal, pero tenemos que darles herramientas para que pueda resolver los problemas de la gente. Nosotros tenemos que ser parte de la solución y no generar problemas para que al Ejecutivo le vaya mal. ¿Cómo va a ser la relación, y hablando del tema de los consensos, esa sinergia también entre ustedes, los concejales del justicialismo también, y lo que es la banca del senador del Departamento de la Capital, como es Marco Cantelopa, también trabajar en forma conjunta, tratar en algunos temas que sean en común del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y de todo el eje urbano? Seguro, nosotros creemos mucho en esto de trabajar en equipo. Marcos, aparte, ha sido concejal, conoce el consejo, conoce el trabajo de los concejales, nos conocemos obviamente en términos personales y políticos, y estamos trabajando muchas cuestiones en conjunto. Él está trabajando y muy abocado a las relaciones con la provincia para traer soluciones a todo el departamento, que es lo que él tiene que hacer, y ha tenido reuniones también con el intendente. Por eso digo, ese es el mensaje y la forma de hacer política que tiene el peronismo hace tiempo en Santa Fe, porque el socialismo ha gobernado con la Cámara de Senadores en contra, con la Cámara de Senadores, en el caso de Bonfatti, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados en contra, y siempre han tenido las herramientas para gobernar. Obviamente con discusiones, con cuestiones de blancos y negros. Contrapuntos, exactamente, que creo que es sano porque eso hace que mejoren los proyectos que llegan a las cámaras, pero siempre con un ánimo de construir, de dejar gobernar y de respetar fundamentalmente la elección del ciudadano. El ciudadano eligió a quien quiere que lo gobierne, en este caso en la provincia o en la municipalidad. Estaría muy mal que nosotros intentemos modificar esa decisión poniendo palos en la rueda o no dándole las herramientas para que lo haga en forma adecuada. ¿Qué es lo prioritario en épocas de crisis económica, cuando se viene? ¿Terminar las obras que están o encarar también perfilar nuevas obras? Porque ahí está también el qué de la cuestión. Sí. Uno dice, ¿cómo uno va a remodelar o hacer o crear una avenida o un espacio verde en el norte de la ciudad cuando está Avenida Ferrer y todavía ahí a medio de terminar? Por ejemplo, claro. Lo primero es la urgencia, porque cuando hay una obra sin terminar, el caso de Espora, el caso de Avenida Freire y algunas otras tantas, podemos hablar del Promeva de Santa Rosa, que era de Cloaca y también está con la obra parada, con la empresa fuera de la obra, y hay unos problemas ahí que impiden terminar esa obra. Eso trae problemas al vecino. Esa obra que venía a traer soluciones termina generando problemas. El caso de Avenida Freire, puntualmente, a muchos comerciantes. Ahora el jueves vamos a recibir los concejales de todos los bloques, a pedido del bloque justicialista, en particular de Jorgelina Modalel. Vamos a recibir a los comerciantes a través del centro comercial, que es la institución que nuclea a la mayoría de los comerciantes de Santa Fe. Vamos a recibirlos para trabajar en algunas herramientas, porque esos comerciantes hoy han visto caída sus ventas, ven la obra parada, y a esos vecinos de Santa Fe no podemos irles con cuestiones que sigan dilatando, o discusiones que sigan dilatando la obra. Hay que atender la urgencia, hay que terminar esas obras y después empezar a pensar en otras nuevas. Nosotros tenemos muchas, y una fundamental, que es el camino Viejo Esperanza, Gobernador Menchaca, que queremos entubar y hacer una avenida que conecte todo el noroeste de Santa Fe y que derribe muros y barreras que hoy tienen invisibles muchos de esos vecinos que se ven olvidados por el Estado. Y vamos a pelear por incluirlo en el presupuesto, por pelear para que la provincia, la nación, financien en una parte. Si necesita el intendente endeudamiento para este tipo de obras, estamos dispuestos a estudiar alguna salida de ese tipo, porque queremos darle soluciones a los vecinos. Pero hoy hay que atender la urgencia, que son todas esas obras que están paradas, que traen muchos problemas. Que hoy hablábamos antes de arrancar, cuántos comerciantes están por cerrar. Es desesperante. Años y años de esfuerzo que
se ven tirados a la basura, no porque el comercio dejó de funcionar, el negocio dejó de funcionar. Sí, sí, porque el Estado, porque el no Estado terminó la obra, no terminó que la obra tiempo en forma. Tiempo y forma, exactamente. Hablando de comercios, ¿qué va a pasar con la Avenida Rivadavia? Que también fue un tema de hace muchos años. Una cuenta pendiente, no soy de darme por vencido, como verás. Así que avanzamos de vuelta. Me acuerdo que la militaste y hablaba con los vecinos. Sí, hicimos relevamientos, trabajamos mucho ese tema con los comerciantes de la avenida, con el centro comercial. Logramos una pequeña modificación de que los sábados y en enero no tuviese el carril exclusivo y ahora, después, se votó una ordenanza que logró pequeñas modificaciones, que fue vetada por el intendente Corral en su momento y de ahí en más, año 2016, el tema es como que quedó fuera de agenda y no se podía seguir discutiendo porque el Ejecutivo estaba cerrado a hablar de este tema. Nosotros entendemos que el carril exclusivo tiene razón de ser en ese lugar, en ese sector, de 7 a 14. Y esa es la reducción que estamos planteando. Estamos planteando algún giro a la derecha para no seguir congestionando el microcentro. Y fundamentalmente que no haya parches, porque ese carril, cuando llegó prometiendo un plan integral de carriles exclusivos, un plan integral de movilidad que nunca... Sí, que no prosperó, quedó en esa... Que nunca se presentó, quedó en 12 cuadras y tampoco resuelve definitivamente el tema del transporte ni acorta sustancialmente el viaje de los que utilizan el transporte público y las líneas que pasan por Avenida Rivadavia. Queremos devolverle a la avenida el ritmo de vida que tenían todos los comerciantes y los vecinos de esa avenida previo a la instalación del carril. Nosotros entendemos que no es vecinos y comerciantes sí, carril exclusivo no, los comerciantes también creen lo mismo. Queremos introducir algunos cambios que permitan convivir que el bien común y que todos puedan convivir, todos los intereses convivir y que los usuarios del transporte en horario pico tengan un carril exclusivo y que después a la tarde la avenida recupere el ritmo, como te decía, y los comerciantes puedan volver a tener un comercio próspero. Juanjo, gracias por estos minutos. No, gracias a vos. Vamos a comer la hamburguesa, la compartimos ahora. Vamos a tomar el listo. Sí, un poquito. Vamos a brindar. Porque este año salen todas las cosas. Que se dé. Vamos por Rivadavia de arranque y Avenida Freire. El puntapié inicial. Así que bueno, la invitación está hecha para que vengan, conozcan lo que es la nueva carta de Oliver Restobar. En este caso, compartiendo lo que es una de las hamburguesas que presentan y además lo que son los rebozados de pescado aquí, en esta esquina de Belgrano y Domingo Silva. Lo recomiendo.